A veces no solo se trata de seguir progresando en un ejercicio, ya sea a través de repeticiones, de series, de tempo, de lastre, sino también una opción muy interesante puede ser simplemente combinar dos ejercicios. En este caso les quiero mostrar el ejercicio Buenos Días combinado con unos buenos laterales o unos vuelos traseros. Lo que vamos a estar haciendo en este caso específico es trabajar toda la cadena muscular posterior, es decir, todos los músculos de atrás, bueno, no todo en su totalidad, pero gran mayoría de músculos. A través del Buenos Días vamos a estar trabajando todos estos grupos musculares, y con los vuelos que hagamos, con ya sea una banda elástica, unas pesas rusas o cualquier cosa que tengamos en casa, simplemente dos bolsas con un poco de peso nos va a ser útil para el ejercicio, vamos a estar trabajando gran cantidad de músculos en la parte de la espalda baja como la espalda alta. ¿A qué ejercicio me refiero con esta combinación? Lo voy a pasar a mostrar. En primer lugar, lo voy a mostrar con unas pesas rusas. Como les decía, pueden utilizar cualquier tipo de equipamiento que ustedes tengan. En primer lugar, les muestro lo que sería el Buenos Días junto con unos vuelos traseros. Una leve flexión de rodillas. No recomiendo que estén completamente extendidas porque va a ser demasiado intenso. Mantenemos siempre toda la alineación. Descendemos y ejecutamos el vuelo. También se puede hacer vuelos laterales, en este caso esta pesa rusa va a ser muy pesado. Con vuelos laterales simplemente me refiero a descender y desde esta posición hacer los vuelos hacia los costados. Yo se los muestro ahora con los vuelos hacia atrás porque es un poco más fácil. Y otra opción sería, en caso de que dispongamos de banda elástica, también se puede realizar. En este caso recomiendo pisar la banda y hacer la versión abierta para que haya un poco más de resistencia de parte de la banda. Y en este caso lo mismo. Abdomen hacia adentro, descendemos y ejecutamos el vuelo hacia atrás. Van a sentir cómo trabaja toda la parte de atrás de nuestro cuerpo. Además, al permanecer unos segundos en la parte baja, vamos a estar aumentando el tiempo bajo tensión y vamos a darle más trabajo a todo lo que serían nuestros glúteos, isquiotibiales y pantorrillas. Y a su vez, al trabajar este tipo de vuelos, ya sea laterales, perdón, vuelos traseros, laterales, incluso se podría hacer vuelos frontales. Obviamente en esa posición vamos a estar con la mayor desventaja, va a ser muy difícil, debería ser una resistencia muy baja, pero a lo que quiero llegar es que con este tipo de vuelos vamos a estar trabajando músculos que en general no solemos trabajar. Solemos realizar muchas dominadas y muchos remos que están perfectos, son ejercicios fundamentales y básicos de la calistenia, pero también es importante complementar con este tipo de ejercicios que nos permitan trabajar esas zonas, esos puntos débiles de nuestra espalda, y de esta forma no solo poder seguir progresando a largo plazo, sino también potenciar, trabajar toda esa zona y evitar lesiones, sobre todo lesiones. Como siempre les digo en la gran mayoría de mis videos, solemos estar todo el día en posiciones encorvados, ya sea con la computadora o los celulares, y si encima además trabajamos muchísimo lo que es la parte de adelante de nuestro cuerpo, vamos a estar en constante curvatura hacia adelante. Justamente todo este tipo de ejercicios lo que hace es estirar toda esta parte del cuerpo, todos los pectorales, los hombros, estirarlo y buscar el equilibrio, que de eso se trata. Cuando estamos entrenando, siempre deberíamos tener una planificación con un entrenamiento equilibrado y que entrene todos nuestros músculos del cuerpo.